Y justo para evitar la accidentalidad con motivo del Día de las Madres, la policía, igualmente con la Secretaría de Tránsito, van a efectuar una serie de operativos, sobre todo para controlar los conductores que consumen alcohol y conducen a la vez. Con el inicio de un fin de semana donde se celebrará a nivel nacional el Día de las Madres, las autoridades de movilidad en la ciudad llamaron la atención de la comunidad, en especial de los conductores de auto y motocicleta, para que acaten las normas de tránsito durante este fin de semana. La restricción de hombre parrillero, utilizar el casco y el chaleco, entre otras, son las normas que mayor énfasis ha hecho las autoridades para este fin de semana. Se han coordinado unos operativos a lo largo y ancho de la ciudad para contrarrestar este índice de accidentalidad que se nos está presentando en la ciudad. En diferentes lugares del puerto se realizarán operativos de control con el fin de evitar que las personas conduzcan en estado de alicoramiento. Asimismo, las autoridades hicieron un llamado a los padres de familia con el fin de que se controle a los menores de edad, quienes se ven involucrados en la mayoría de los accidentes.